Hola, estamos en la tercera parte del vídeo cómo hacer un servidor multimedia casero. En esta parte vamos a ver cómo configurar Windows Media Center para que busque los vídeos, las imágenes y la música en el servidor. Tengo el sistema operativo en inglés, pero bueno, no será tan complicado. Primero abrimos Windows Media Center. Y vamos a tareas y ajustes. Bajamos hasta bibliotecas y elegimos, por ejemplo, música. Le damos a siguiente y seleccionamos añadir carpetas a la biblioteca. Si tenemos por defecto algunas, como es normalmente, nos aparece aquí también quitar carpetas de la biblioteca. Cada uno decide si quiere quitar las carpetas de usuario o dejarlas. En este caso yo los he quitado. Vamos a añadir solo las carpetas del servidor. Aquí nos pregunta, ¿dónde están las carpetas que queremos añadir? Tenemos tres opciones. En este ordenador, incluidos los discos duros de la red, podemos utilizarlo o en otro ordenador. Yo lo pondría en otro ordenador. Aquí nos aparecen los ordenadores de nuestra red. Como vemos, nos aparece también el servidor. Lo abrimos y vamos al disco duro en el que tenemos almacenados los vídeos, la música y las imágenes. Seleccionamos música y le damos a siguiente. Nos pregunta si hemos acabado o queremos añadir más. Le decimos que sí, ya hemos acabado y que utilice esta ubicación. Nos aparece un mensaje que nos dice que ahora mismo está actualizando las bibliotecas. Podemos esperar así o darle a OK y el proceso sigue. Vamos a darle OK para seguir con el resto. Vamos a imágenes y hacemos prácticamente lo mismo. Aquí añadimos la carpeta fotos. Y ahora le vamos a dar no, quiero hacer más cambios. Para poner también la carpeta de las películas. Y hacemos lo mismo. Y añadimos más. Yo tengo una carpeta aparte, solo con los vídeos grabados con mi cámara.
Es esta. Le damos a siguiente. Y ahora no queremos añadir más cosas. Le damos a finalizar. Y nos sale también el mensaje que nos dice lo mismo, que está actualizando las bibliotecas. Esto puede tardar bastante. En mi caso, yo tengo por lo menos 15 gigas de fotos, más de 130 gigas de música y bastantes películas. Entonces el proceso va a tardar bastante. Pero ya supongo que tenemos algo añadido. Vamos a música. Y entramos en la biblioteca. Y aquí nos salen todos los álbumes que tenemos. Vamos a abrir uno cualquiera. Y nos aparecen las canciones de este álbum. Elegimos una. Le damos reproducir. Como vemos, funciona perfectamente. Ahora mismo, el proceso de actualización de las bibliotecas sigue ejecutándose. Entonces es bueno dejar el programa un ratito así hasta que se actualice todo. Con esto acaba nuestro tutorial de cómo hacer un servidor multimedia casero. Espero que os haya gustado. He intentado hacerlo lo más fácil posible para usuarios normales, no avanzados. Tened en cuenta que un servidor casero se puede utilizar de muchas maneras y se pueden instalar muchas aplicaciones en él. Pero esta es una manera de aprovechar la red doméstica que tenemos para multimedia. Gracias por vuestra atención.